Estamos desde el campus Rodrigo Facio en la Universidad de Costa Rica en los estudios, casualmente rescatando el valor potente de la música. Y es gracias a eso que el día de hoy tenemos a dos invitados especiales, un profesor y su estudiante. Quisiera hoy reconocer en usted, Rebeca, la posibilidad de que la universidad hace un cuadro potentísimo de una persona que posiblemente tenga muchos éxitos con su instrumento. Rebeca Villalta, estudiante de la etapa básica de artes musicales y casualmente con su profesor, don Erasmo Solerti. Bienvenidos. Muchas gracias. Encantado. ¿Cómo se llega primero que todo a una experiencia como esta? Y es a partir de ahí que me sale como la pregunta problematizadora, diría yo, ¿verdad? Y es, ¿en qué consiste esa etapa básica, don Erasmo? La etapa básica es un proceso educativo que llevan tanto niños como jóvenes, adolescentes, en la Escuela de Artes Musicales, donde proyectan sus conocimientos musicales a través de varios niveles. Tenemos niños en niveles iniciales, luego en intermedio y avanzado. Recibimos estudiantes desde los 6 años de edad hasta van terminando ya cuando salen del colegio. La Escuela de Artes Musicales pues tiene este programa de la etapa básica que nos ayuda a proporcionar el semillero para los estudiantes de etapas universitarias. Y tiene una proyección también con la comunidad, con la sociedad. Y la etapa básica pues también funciona como un preconservatorio para las carreras universitarias de la música. ¿Cómo fue esa llegada al preuniversitario en el caso específico de usted y el instrumento? Bueno, yo empecé a los 8 años a tocar violín en una institución que quedaba por mi casa que se llamaba LEMAI. Sí, es una institución muy importante y merece la pena destacar la labor que se hace de Santa Ana con el EMAI, que creo que ha venido a desarrollar conciertos potentísimos y que creo que ayuda mucho a la comunidad para descubrir esos grandes valores. Entonces, mi profesor de ahí, del EMAI, después de un año de estar en la institución, me recomendó a su profesor, que era casualmente mi profesor, y me recomendó a la Universidad de Costa Rica. Entonces, yo hice la audición, yo apliqué y entré en el 2010, creo, o en el 2011. Y desde entonces he estado con mi profesor. Bueno, entonces, para que las personas que nos ven tengan como una idea clara de que verdaderamente llegó muy, muy, muy niña, porque ahora tiene 16 años y si fue en el 2011, tenía alrededor de 9, más o menos, 10 años. Cuando llegó Rebeca, la primera vez creo que estaba en segundo grado de la escuela o tercero. Sí. Fue muy curioso porque llegó tocando el segundo libro de Suzuki, que son unos métodos preparatorios. Y pensar en todo este tiempo que ha transcurrido y ahora tocando Bach y tocando Mozart. La evolución. Es bonito. De algún modo, un profesor lo recomienda a otro profesor y en esa etapa ustedes se encuentran y logran casi que desarrollar un estado de experiencia de vida que ha durado todos estos años. Sí. O sea, durante estos más o menos 7 años han estado juntos siempre. Definitivamente en el trabajo musical se desarrolla esta idea de relación paternal prácticamente, donde el estudiante pues recibe los insumos del docente de una manera muy personal, ¿verdad? Nosotros en la Escuela de Música tenemos clases individuales, no tenemos clases así como en grupos, como en los colegios. Entonces, obviamente que la relación de profesor-alumno va a ser muy estrecha por mucho tiempo. O sea, el estudiante tiene que verdaderamente decir, o me llevo bien con el profesor, o me llevo bien con el profesor. Porque si lo vemos en un estado, digamos, como de docencia perpetua, es el gran maestro, ¿verdad? Pero si lo vemos a manera casi disciplinaria, es un entrenador que tiene que estarle diciendo, si lo veríamos en términos de ejercicios, ¿verdad? Y una persona está haciendo ahí sus lagartijas, es, póngale, hágalo fuerte, duro, ¿no? Así que durante todo este tiempo es verdaderamente muy significativa esa labor. ¿Podemos dar datos sobre todo alrededor de la potencia que tiene un programa como estos, porque tenemos un ejemplo que es Rebeca, a nivel de acción social? El impacto de la acción social permite entender que existen muchos
más cuadros como Rebeca dentro de... Claro que sí, nosotros estamos constantemente recibiendo muchachos de todas partes del país, inclusive de la franja centroamericana también. Tenemos estudiantes de El Salvador, de Nicaragua, de Honduras, de Panamá también nos visitan muchos. Y más bien tenemos que correr con el chance de tener que escoger y tener que acortar nuestros cupos porque la demanda es bastante. Obviamente que la proyección social también con los cursos libres que tiene la Escuela de Artes Musicales son muy importantes porque no todos los muchachos van a querer desarrollar académicamente un proceso musical, ¿verdad? Uh-huh. Como se requiere con el nivel académico, el nivel musical. Algunos van a querer tomarlo como hobby, entonces también hay cursos libres que se desarrollan para este tipo de personas que tal vez quieran nada más experimentar, que quieran introducirse en la música y no necesariamente llevar una carrera musical. Los cursos libres también se abren a personas mayores de edad y pueden venir personas de cualquier edad a aprender violín, a aprender piano. Claro está, hay una división en la escuela. Tenemos estos cursos libres que se abren a cualquier tipo de persona y los del preconservatorio, la etapa básica, que ya sí son los planes académicos como los que lleva Rebeca y los que se perfilan para ese tipo de carreras musicales ya académicamente más fuertes. ¿Esa etapa requiere de una gran disciplina? Uh-huh, definitivamente, y es muy difícil porque han habido veces donde yo digo, realmente esto es lo que yo quiero hacer, quiero seguir en este programa, quiero hacer el violín, parte de mi vida ya profesional, y es muy difícil, pero si se tiene amor y disciplina, yo creo que se puede lograr. A veces suena fácil decir disciplina, ¿verdad? Pero uh-huh. ¿Cuántas horas se le dedica de tiempo a la práctica del violín y al estudio sistemático en todos estos años, que en el caso suyo ya casi suma una década? Bueno, yo trato de practicar 2 horas diarias, a veces más, a veces menos, dependiendo de eventos que tenga, dependiendo de horas libres que tenga, pero sí, es difícil a veces tener que apagar un programa de tele que no está viendo para ir a practicar o parar de hablar con mi familia para tener que ir a practicar, entonces sí requiere un nivel de disciplina fuerte. Es importante también hacer la salvedad de que un estudiante como Rebeca se enfrenta no solo al desarrollo técnico del instrumento, toda la técnica, todo el dominio instrumental que ella necesita, sino que también va de la mano del conocimiento musical, que uh-huh. es en sí el idioma, ¿verdad? Uh-huh. Es necesario, en el caso de ella, de que ella proyecte cursos de armonía, cursos de solfeo, asista a la orquesta, toque en ensambles, ¿verdad? Porque no es solo tocar el violín, es un desarrollo integral musical a través de todas las facetas de la música. El hecho de ser una persona que interpreta el violín de una manera magnífica no necesariamente da garantía de poder resolverse en la vida cotidiana cuando eso tiene que ser orquesta. Así que hoy tenemos a una joven de 16 años, Rebeca Villalta, que ha desarrollado un quehacer cotidiano con quien va a ser su compañero de vida, el violín, y que casualmente le da la oportunidad de obtener una beca en Michigan, Estados Unidos, en un muy prestigioso instituto. Y estamos también con su profesor, quien la ha llevado de la mano durante todo este tiempo, casi para tocar las puertas del dintel, para hacer en este caso lo que se llama música. Así que les pido que sigan con nosotros, estamos haciendo Televisión con Sentido desde El Valor de la Música. Regresamos al Canal 15 Universidad de Costa Rica con Don Erasmo y con Rebeca, una joven, yo diría, prodigio de este país que se ha encargado de participar todos los días y de practicar de la mano de su mejor amigo, el violín. Y no hay que dejar de lado también el papel protagónico que ha tenido la familia, que lo vamos a tocar también el día de hoy. Don Erasmo, ¿qué tan complejo es este instrumento? ¿Y cómo en la vida cotidiana la práctica es la que de algún modo hace que uno pueda ejecutar también
cada una de las, en este caso, interpretaciones que tenga que hacer? Bueno, el instrumento, el violín, es un instrumento musical que se desarrolló desde el siglo XVI. Miles de compositores han dedicado música a este instrumento. Es un instrumento que se liga a lo fantástico, a lo emotivo, a lo romántico, a lo diabólico también. Es un instrumento que a través de la historia del arte se ha desarrollado muchísimo y por lo tanto tiene muchas maneras de tocarse, muchas músicas que interpretar y muchas facetas que desarrollar. El trabajo del violinista es un trabajo realmente grande porque hay que abarcar mucho de ese conocimiento. Como le digo, es un instrumento que forma parte de muchos tipos de ensambles, tanto en la música popular como en la música académica, como en la música clásica, la música antigua. El violín está en todas partes. Entonces, la demanda que requiere este instrumento es muy grande para uno como intérprete. Se requiere conocer muchos estilos, se requiere conocer el mismo instrumento, las maneras de interpretar todas estas músicas y también desarrollar casi que en un nivel deportivo, la técnica para poder lograrle sacar todos los sonidos que ameritan. Después de que Erasmo dice eso, yo digo, ¿cómo uno escoge ese instrumento para toda la vida? Y usted era mi niña, entonces, ¿cómo lo escogió y por qué? Bueno, en realidad, mis papás fueron los que tuvieron la idea de meterme a aprender música. Habían demasiadas cosas que podía hacer. Podía meterme en baile, podía meterme a algún deporte, podía meterme en la misma música. Y entonces mis papás escogieron la música. Y de hecho, en la institución en la que yo estaba, a uno le ofrecían diferentes cupos. Entonces nos dieron un disco que traía todos los instrumentos y mi mamá lo puso en el carro. Y me dijo que cuál quería, cuál me gustaba más. Y yo escogí el violín por el sonido. Su primer amor, sí. Entonces. Sí, y lo seguí, me encantó y realmente me fascina hasta el día de hoy. Vea que todas esas palabras que usted utilizaba, que tienen que ver con los sentimientos que produce, en este caso el instrumento, se podían ver perfectamente en los ojos de ella ahora cuando ella emocionalmente se refería a... Es que es un instrumento realmente versátil, porque transmite todas estas cosas. Es romántico, puede ser triste, puede ser alegre, juguetón. Hay algunos otros instrumentos en la puede orquesta. Puede ser malvado e ingrato también. También, exactamente. Hay otros instrumentos en la orquesta que tienen un sonido que ya es como muy particular, qué sé yo, el arpa, y entonces uno lo liga con cuestiones angelicales, el cielo, y no sale de ahí, se queda en esa cajita de cristal. En cambio, el violín aparece en muchas facetas, en muchas caras. ¿Cómo la gente podría matricularse y un poco entrar en esa etapa que hemos llamado la etapa básica? Supongo que en Google pone Universidad de Costa Rica, artesmusicales.ucr.ac.cr, la página principal de la Escuela de Artes Musicales. Ahí habría información sobre las próximas audiciones. Las audiciones para entrar a la etapa básica son semestrales, dependiendo del cupo que tengamos, y se hacen pruebas de admisión para ver qué potenciales tienen las personas. No se aceptan personas sin conocimiento, solo los niños. De 6 a 8 años son los que aceptamos sin conocimientos y evaluamos sus potenciales. Pero ya personas más grandes sin conocimientos no. Tienen que tener algún. ¿Y podría entrar cualquier instrumento o hay algún instrumento que en este momento no pueda participar en ese proceso semestral de audiciones? En la escuela, como le comento, se abren los cupos a partir de los campos que tengamos, pero hay opciones de todos los instrumentos, desde guitarra, de los instrumentos de cuerda frotada, violines, violonchelos, instrumentos de viento también, piano, canto. Sí. Ah, una maravilla. También podrían ingresar vía telefónica, hacer cualquier consulta al 2511-8545. O también al 8543. Exactamente. Que es muy importante porque de repente hay gente que necesita información, claro, o más detalles sobre un programa como este. Tiene que ver mucho la calidad del instrumento a la hora de ser ejecutado, obviamente. Claro que sí. Y por eso hay una marca que se ha convertido en una marca mundialmente reconocida.
como lo mejor de lo mejor en el caso del violín. Quisiera como que tengamos referencias de ese tipo, si verdaderamente necesitamos recurrir a una marca en específico o a un alto costo para que la ejecución sea lo mejor posible. Definitivamente para un violinista el instrumento es su herramienta, por lo tanto tiene que ser un instrumento de buena calidad. Para una persona que se proyecta como un artista y como un concertista, la clase de violín que tenga es muy importante. Sucede en muchos casos que los violines, entre más añejos, como el vino, son mejores. Uh-huh. El caso de la madera en específico. El añejamiento de la madera, la clase de construcción, el tiempo que ha llevado resonando esta caja, ¿verdad? Uh-huh. Musical. Entonces, tiene que ver mucho eso, pero también actualmente hay luthieres, los que construyen el violín, uh-huh. Que le llegan a las características de instrumentos antiguos y a instrumentos modernos, como es el caso del de Rebeca, que es un instrumento moderno que tiene características bastante profesionales y le permiten a ella desarrollar su carrera. Bueno, don Erasmo nos hacía una explicación sistemática de cómo el violín también tiene que ver en la ejecución de lo que en este caso se podría significar la interpretación romántica de lo que uno lleva en el corazón cuando tiene mucho tiempo de llevar de la mano un instrumento como estos. Estamos haciendo televisión con sentido desde los estudios del canal Universidad de Costa Rica con una mujer que yo diría en este caso tiene una etapa muy linda que va a iniciar próximamente, casualmente en una de las universidades más prestigiosas de los Estados Unidos y que ahora en este tercer bloque hablaremos sobre eso. Regresamos con Erasmo y con Rebeca. Hoy estamos hablando del valor de la música. Rebeca, ¿cómo o qué cosas se conjugan para que usted logre un proyecto exitoso que es de algún modo una beca por 2 años en un instituto como el Interlochen? Y tal vez de una vez me explica un poquito de qué se trata esa beca que usted obtuvo recientemente. Bueno, es muy importante el apoyo que uno recibe de los familiares, las llevadas a la Universidad de Costa Rica, las esperadas, todo eso. Eso, para empezar, es demasiado importante. El apoyo de mi profesor, por supuesto, es demasiado importante, juega un rol muy importante. También la disciplina es muy importante para lograr llegar a un nivel que es muy bueno. Y también, sin duda, me parece que el amor que uno tenga por el instrumento, la pasión, inclusive la disciplina, juegan un rol muy importante. Bien, yo quisiera también hacer en este espacio un homenaje no solamente a su familia, que yo creo que hace que también uno sea exitoso en la vida, ¿verdad? Que es el soporte y el respaldo, pero sobre todo yo quisiera hacer un homenaje a un maestro que tiene años de estar con usted y que de algún modo le ha dado un acompañamiento. Que no es para nada difícil sostener una relación con un instrumento y entre dos personas. En la vida cotidiana es complejo. Uh-huh. Y cuando hay algo de por medio que tiene que ver con disciplina, práctica, tolerancia en momentos determinados, yo creo que Erasmo es un protagonista que hoy de verdad, desde la Universidad de Costa Rica, desde el canal, yo quisiera reconocerle no solamente su labor, sino la gran cantidad de personas que usted le abre puertas como la que obtiene, en este caso, Rebeca. ¿Me puede contar un poquito del instituto para que la gente conozca y de repente cómo fue ese procedimiento? Que sé que en este caso fueron videos que se enviaron para que de algún modo fueran como audiciones en las que usted participó. ¿El Interlochen? Sí. Bueno, esta es una institución muy prestigiosa. De hecho, desarrolla festivales, cursos de verano, que son pretendidos a nivel internacional. En el caso de Rebeca, pues estamos contentísimos. Yo me siento súper orgulloso de su trabajo, de su disciplina ferviente para lograr su interpretación musical, así como también sus sueños de ser un artista en el violín. Esta institución a ella le va a proporcionar terminar el high school, así como también potencializarla
a nuevas universidades donde ella pueda inclusive llevar una maestría en violín y, o tal vez un arts diploma en violín. Siento que es una oportunidad envidiable. En mi caso ya lo hubiera deseado yo para mí también. Yo me desarrollé más en el plano de la pedagogía. En el caso de Rebeca, ella está conjugando sus estrellas, se han alineado de una manera muy interesante. Como usted lo mencionaba, tiene el apoyo de la familia, tiene un profesor que le está entrenando para esto, tiene un buen violín, está en una escuela que le está formando la plataforma, tiene el potencial también para mandar audiciones, ir al extranjero. No todos nuestros estudiantes de la Escuela de Artes Musicales cumplen con todos esos requisitos. En el caso de ella es algo especial y pues mi papel en ese sentido es potencializarlo al máximo, catapultarlo. En la preentrevista que tenía yo con usted, usted me hablaba de tres características muy importantes: la familia, sí, el desarrollo de ella como profesional y sobre todo un nivel de autonomía que a los 16 años es verdaderamente algo difícil de encontrar. Sí, definitivamente un estudiante como Rebeca necesita querer hacer las cosas. Tenemos muchos estudiantes que van por hobby o porque la mamá le dice, ay, qué bonito que estudie piano, qué bonito que estudie violín. Y a veces las cosas son forzadas. Nosotros entendemos que hay estudiantes, sobre todo en la adolescencia, que es tan, tan difícil, ¿verdad? Uh-huh. Los muchachos empiezan a conocer su mundo, a formar su conocimiento y están descubriendo qué les gusta. En el caso de Rebeca, ella sabe lo que quiere hacer desde hace mucho tiempo. Y esa es una ventaja por encima de muchos otros. El querer, el saber qué es lo que quiere hacer, ya la define y la hace perseguir ese camino. Dos cosas, ¿cómo fue su llegada al Interlochen? Uno, y dos, ¿cuáles son sus sueños? Ok, bueno, con respecto a la primera, yo apliqué en diciembre con las más bajas expectativas. No esperando siquiera entrar, yo mandé la aplicación y en enero me llegó la respuesta, una increíble respuesta, yo no me lo esperaba para nada, de que me había ganado una beca, así salió de la nada. Wow, sí. Y realmente demuestra mucho de todo esto de que estamos hablando, de los tres factores, de el trabajo individual, de todo el apoyo que obtengo de mis familiares y a mi profesor, y todas estas cosas, como que el resultado se vio muy rápido. Uh-huh. y eso me entusiasma mucho y me hace quererlo aún más. Perdón, ¿cuál era la segunda pregunta? La segunda, ¿cuáles son sus sueños? Ajá. Bueno, yo definitivamente quiero estudiar música. Desde que tengo 8 años quiero estudiar música. Pero yo todavía no estoy decidida en si quiero seguir una carrera profesional como solista o si quiero unirme a una orquesta o si quiero dar clases individuales en alguna universidad, en algún instituto, pero definitivamente quiero seguir por el lado del violín. Ahora, ¿cómo este tipo de experiencias a nivel universitario pueden impregnar a otras personas a que se sumen? Usted destacaba en el primer bloque algo importantísimo, y es que la universidad no solamente casi que trabaja con personas de diferentes zonas del país, sino también se extiende a la posibilidad de que personas del resto de Centroamérica estén con nosotros. Sí, definitivamente, como lo comentaba ahorita, el caso de Rebeca es un caso de pocos. Muchos estudiantes dentro de la escuela tienen posibilidades también de audicionar en el extranjero, de ganar concursos, de participar en festivales como ella también lo ha hecho, pero no es la realidad completa de la escuela. Muchos estudiantes llegan de una manera aleatoria a algún instrumento, quisieron experimentar con eso y lo dejaron ahí, terminaron su etapa básica y continuaron su vida de alguna u otra forma. Otros continúan en la carrera universitaria, se desarrollan como docentes, como intérpretes, algunos van a la orquesta, otros van a las bandas, en fin, es todo un entramado.
Definitivamente el proyecto de la etapa básica como semillero y como preconservatorio del académico musical es realmente es un proyecto vigente que sigue cobrando vida, que sigue desarrollándose, que sigue ampliando la música a nivel tanto nacional como internacional, diría yo. Pues, don Erasmo, verdaderamente muy agradecido desde la universidad por ese potencial que usted desarrolla en un montón de jóvenes y que Rebeca es solamente un ejemplo, así que casi que le hacemos reverencia. Rebeca, de verdad que desde el canal Universidad de Costa Rica nos sentimos muy identificados con personas jóvenes que tienen un compromiso con la vida y específicamente con el poder realizarse y lograr sus sueños profesionales, así que también un reconocimiento muy especial por ese gran logro que de repente hoy significa para usted una oportunidad para el resto de su vida y que como profesional se convierta también en lo que podría ser una persona que enseña música. Nuestros televidentes tienen necesariamente que escuchar una interpretación el día de hoy, obviamente es una oportunidad única, así que la dejo para que usted pueda interpretar a Johann Sebastian Bach. Gracias.